Difundiendo la palabra. Comunidad Católica. Lecturas bíblicas del día de hoy. Primera lectura. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 a 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: «Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, ni a su hermano, diciéndole: Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Salmo responsorial. Salmo 84, 8 y 10. 11 a 12, 13 a 14. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aclamación antes del Evangelio. Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12. A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.